no, será que la no, que yo no le dije. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Fernandito. Buenas tardes, señor. Miss, Miss, tenía que decirle algo sobre la evaluación. Tiene el micrófono apagado por si me está hablando. No, okay. Dime. La clase pasada no se lo entregué porque me había equivocado en varias cosas. Entonces, no sé si se la puedo presentar ahorita o
Ahorita no, mi amor, vamos a empezar la clase. Yo te voy a dar unos minutitos. Ah, vaya. Ajá. Bueno. Sí. O sea, se la quería presentar bien. No, acordate que yo te di chance de que me mostraras lo que habías trabajado y tú lo quisiste, ¿acordaste? Sí, pero estaba muy feo. Bueno, por eso, esa ya es decisión tuya, mi amor. Yo te doy el tiempo, no te preocupes. Ahorita vamos a iniciar. Ok. Uh-huh. Va. Hola, More, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, sí. Miss. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí. ¿Qué hambre? Con hambre. Yo no almuerzo. Yo no almuerzo. Con hambre. Ah, Dios mío, ya es hora que tenía que haber almorzado, jovencito. Bueno, vamos a iniciar la clase con una reflexión. No sé si ya se las compartí a ustedes sobre la fortaleza. No sé. ¿Pregunto? Que no, mis. No, ¿verdad? Ok. Yo creo que no. Entonces se las voy a compartir. Sobre el valor de la fortaleza, chicos. Dura menos de 2 minutitos, pero es el significado de lo que es la fortaleza. Y un ejemplo, ¿verdad? Así que vamos a ver quiénes se identifican con la
con la actriz principal de esta reflexión que les voy a compartir. Vamos a ver, pongamos atención. Esperen, solo voy a quitar esto porque si no, después no mira bien y no se ve. Ahí está. Bien, quiero que me lean esto que dice acá. ¿Alguien que quiera ayudarme a leer? Yo. Gracias. La foto de Santiel es la más fuerte poder enfrentar a tus problemas. Y la autoestima positiva para superarse. Excelente. Muy bien. Yo iba a leer. Gracias. Ya vas a leer, mi amor. Hay un montón de cosas que vamos a leer, no se preocupe. Ok. ¿Quién se sentía identificado con Marta? Vamos a ver. Que siempre se quejaba por todo. Vamos a ver. Nadie de quinto B. Yo. Ah, no les creo. Ajá, va yo uno. Sí. Yo también, sí. Yo también, a veces me agarro así. ¿Y los demás? Yo también. Ah, por ahí me salió otra también. Ajá. ¿Cuándo es que ustedes ¿cómo se llama? Reniegan más, vaya. ¿Por qué? ¿Por las tareas del colegio? Lo que porque me... Porque las lecciones o por lo que tienen que hacer yo, en casa, que tienen que hacer la limpieza, etcétera, etcétera. Yo cuando me ponen a leer, me ponen a leer y estoy jugando, o cuando me ponen a hacer tareas del colegio, yo no quiero. Cosas así. ¿Cuándo te ponen a qué? A leer o a hacer cosas del colegio. ¿Por qué? ¿Te aburrís? Me aburro demasiado. ¿Y por qué? No sé. A veces a unos libros me gustan leerlos, pero otros no. Ajá. ¿Y usted? Ah, bueno. ¿Y los demás? Por las tareas del colegio mismo. Pero si tú... Bueno. Con las cosas del colegio. ¿Y cuando lo ponen a hacer cosas ahí en la casa? Yo no, porque, o sea, no. Es ayudar. Ah, bueno, ok.
Entonces, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿ok? Bien. Voy a compartir pantalla en la libreta, ¿verdad? Para que nos pongamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar y me quede un poquito de chancecito de ¿cómo se llama? De recibir la actividad de pendientes que tenemos con algunos de ustedes. Si mal no recuerdo, chicos y chicas, estábamos por acá, esto ya lo habíamos hecho, esto ya lo habíamos hecho, esto ya lo habíamos hecho. Estábamos en la portada de la unidad 8, si no me equivoco. Me ayudan y me confirman, chicos, porfa. Sí, creo que sí. Hicimos la carátula, ¿verdad? De la unidad 8. Todavía no, Miss. Todavía no. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer la portada de la unidad 8 por el momento, mientras yo termino de recibir las actividades evaluadas de lo que me hacen falta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Voy a ir preguntando. Aquí tengo yo. ¿Erika está conectada? No. ¿Adalberto? Número 6. Tampoco. ¿Marvin Ali? Presente. ¿Va a presentar su actividad evaluada, Marvin? Todavía no. Todavía no. Vale. ¿Melissa está conectada? Ok, no está. ¿Ana Patricia? No. ¿Luis? No. ¿Hazel? Sí, Miss. Sí. ¿Su actividad de mañana? Sí, señor, solo que todavía no le he terminado. Ah, bueno, ok. ¿Diego? No, todavía no, me falta un poquito. Ok. ¿Santi? No sé si me dijo a mí. Porque va a traer la libreta, no sé si me dijo. Voy por el número 19. ¿Santi? Ah, ok. No está, ok. ¿Azucena? No. ¿Sara? No. ¿Rebeca? Tampoco. ¿Mateo, número 27? No, yo soy 34. ¿Mateo, número 27? No. Ok. ¿Fabiola? ¿Fabiola, número 28? ¿Jade? No. ¿Rodrigo? Presente. ¿Va a presentar su actividad evaluada, hijo? Tal vez en la segunda clase se lo voy a presentar. Ok. ¿Josephine? No está. ¿Mateo Valencia? Aquí estoy. Ok. ¿Va a compartir pantalla o va a abrir la cámara? Voy a abrir la cámara. Va, perfecto. Voy a dejar de compartir un ratito porque si no, no logro ver la actividad de Mateo. Muy bien. Esta es la portada. ¿Sí? Este, los ríos de la vertiente cantábrica. Los ríos de la vertiente atlántica. Los ríos de la vertiente mediterránea. Y Mateo, no alcanzo a ver si tiene
¿Nombre los ríos? No tiene. No, no tiene. No. Ah, vale, ok. Ajá. Los ríos, ay, pero ese huevo. Los ríos de la vertiente mediterránea. Pero la información sí, ¿verdad? La definición. Sí, sí, la información sí. Ok, perfecto. Los ríos de la vertiente mediterránea. Muy bien. El mapa entero y la autoevaluación. Y la autoevaluación. Excelente. Ok. Gracias. Gracias, Mateo. ¿Queda recibida tu evaluación? Bien. ¿Y Gabriel? No. Va. Muchísimo. Entonces, les doy 5 minutitos más para que completen la carátula. Para que completen la carátula. Y poder seguir trabajando. Voy a ir a tomar un poquito de agüita, ¿ok? Vale, en 5 minutitos abro cámara de nuevo y vamos a seguir trabajando. Trabajando.
Bien, ¿terminamos ya? Sí, Miss. Vale, ok. Vamos a ver este cuadro. ¿Me ayuda Ariana a leer los tipos de clima? Solo los tipos de clima. Ok, mis tipos de clima. Oceánico, mediterráneo, costa, interior, de montaña y subtropical. Ok, muy bien. Solo los tipos de clima. Oceánico. Otro nombre que tiene también es Atlántico. El otro es el Mediterráneo. Dentro del Mediterráneo tenemos dos. Está el Mediterráneo de costa y el Mediterráneo de interior. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. El de montaña y el subtropical. Perfecto. Alejandra, si está por ahí, me ayuda a leer las temperaturas del océano, del tipo de clima oceánico, por favor. Hola, hola. ¿Sí? Ok. Suaves de 8 a 10 grados Celsius, suaves de 18 a 20 grados Celsius y a temperatura moderada de 10 grados. Ok, muchas gracias. Me lee ahora siempre usted las precipitaciones. Abundantes de 800 milímetros todo el año, mínimo estival. Muy bien, la vegetación. Bosque caducifolio. Caducifolio. Caducifolio, hayas, robles, castaños, landas, matorral de brezo y retama pradera. Y la localización, ¿qué significa eso que está ahí? Norte y noroeste. Excelente. Norte y noroeste de España, ¿verdad? Muy bien, gracias. Está por ahí, vamos a ver, Gustavo. Sí. Gracias. ¿Me podría ayudar a leer las temperaturas del tipo de clima mediterráneo costero? Temperaturas del Mediterráneo costero. Temperaturas suaves, INV suaves. Invierno. 10 grados Celsius. Ajá, sí. Muy bien. ¿En verano? Y en verano 24 grados Celsius. Cálido, ¿verdad? Sí. Temperatura promedio. Promedio 15 grados Celsius. Muy bien. ¿Cómo son las precipitaciones? Precipitaciones escasas, 800 milímetros, ¿verdad? Milímetros. ¿Cómo es? Y máximo. ¿Cómo es la vegetación? Bosque perennifolio. Perennifolio. Ajá. Encías. Encinas, pinos, alcornoques. 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 Matorral de alu rosas. Muy bien. ¿Dónde se localiza? En el que está Mediterráneo interior. En la costa mediterránea. Muy bien. Uh-huh. Ahora veamos. Yo. Sí, Mateo, tú.
El Mediterráneo interior. Veamos cómo son las temperaturas. Mediterráneo interior. Más extremado. Invierno frescos, 5 grados Celsius. Menos 5 grados Celsius. Verano cálido son menos 20 grados. Mayor a 20 grados. ¿Qué significa a ti? La temperatura promedio. Temperatura promedio. Mayor a 15 y 20. Escasas menos 800 mililitros. Son escasas. Menores de 500 mililitros. 500 milímetros. ¿Cómo es la vegetación? Es igual a la del Mediterráneo de costa, ¿verdad? Bosque perennifolio y matorral. ¿Dónde se encuentra el Mediterráneo? De interior. Pues en el interior de la península, ¿verdad? En el interior de España. ¿Cuál es la diferencia, chicos, entre el Mediterráneo costero y el Mediterráneo interior? El Mediterráneo costero, como su nombre lo indica, es el que está en la orilla de España, que limita con el mar Mediterráneo. ¿Sí? Toda esa parte, donde está Cataluña, Valencia, Murcia, una parte de Andalucía, ese es el Mediterráneo, el tipo de clima Mediterráneo costero. Y el Mediterráneo de interior es Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, ¿verdad? Es lo que está adentro, Extremadura, ¿verdad? ¿Se comprende cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, mis. ¿Sí? ¿Y los demás? Sí, mis. ¿También? Bueno. Sí, mis. Eso esperaría yo. Muy bien. Ahora, veamos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué me sacó la reunión? ¿Te saliste? No, es que tuve problemas con el internet. Ah, bueno. Ok, Fernandito, no te preocupes. Ya estamos por acá. Ok. ¿Está por ahí Gerardo Jurado? Ok, entonces está por ahí Andy. Hola Andy, ¿estás por ahí? No, ¿en qué página ya están? No, ¿verdad? Vale. Pues Fernandito, ¿me ayudas a leer cómo son las temperaturas de el clima de montaña? Ok, solo quiero saber en qué página están. Lo tenemos en la página. ¿Alguien me puede ayudar con el número de página, porfa? Número de página es el 85. La 85, Fernandito, porfa. Gracias. Bueno. Okay. Baja nieve. Las temperaturas son bajas y cae nieve. ¿Cómo son las precipitaciones? Abundantes. Llueve un montón. ¿Cómo es la vegetación? Empiezos, perennes, potios, patucios, líos, matorral y pasto. Muy bien, pasto. Y muy bien, ¿a dónde se localiza el clima de montaña? Obviamente, ¿eh?
Montañas. Montañas, como por ejemplo, Fernandito, ¿me puedes dar ejemplos de montañas en España? ¿Alguien que le pueda ayudar a Fernando? Nombres de montañas en España. Vamos, Quinto B, ya vimos el relieve. Los Montes Pirineos, ¿cuál más? Montes de Toledo. Los Montes de Toledo, ¿qué más? Sierra Morena. Sierra Morena, ¿quién más? No sé si me acuerdo bien, pero creo que uno era el Ebro o algo así, no me acuerdo. No, esa es una depresión. Es para abajo. Bueno, estamos hablando de las altas, de las montañas. La cordillera. Segura. No, ese es un río. La cordillera Cantábrica. Cordillera Cantábrica, la cordillera costero catalana, el macizo galaico, el sistema ibérico, el sistema bético, el sistema central, los montes de Toledo. Todas esas son montañas o elevaciones de España que poseen este tipo de clima, ¿verdad? Ok, y vamos al último. Andreita, ¿puedes ayudarnos a leer el subtropical? ¿De dónde es exclusivo? ¿De qué zona de España es exclusivo el subtropical? Canarias. De las Islas Canarias. Muy bien. ¿Cómo son las temperaturas? Muy bajas. Muy bajas. O sea, vamos a ver aquí. Al contrario. Son muy altas. Altas es cuando hace calor. En las Islas Canarias tienen el mismo, ¿cómo se dice? Estamos en la misma zona climática del mundo, porque las Islas Canarias están en la zona cálida del planeta y España está en la zona templada norte del planeta. Entonces las temperaturas relativamente en las Canarias son altas. Aquí está el promedio de las temperaturas, andan entre 18 y 24 grados, ¿verdad? ¿Cómo son las precipitaciones? ¿Andreita? Son escasas, ¿verdad? O sea, llueve bien poquito. ¿Y cuáles son ejemplos de vegetación en el clima subtropical de las Canarias? Laurisilva y matorrales. Y entre los ejemplos de vegetación de los matorrales están los pinos y el drago. Busquen ustedes cuál es el drago. Miren qué bonito es ese árbol. Bien, bien bonito. Bien. Voy ahora a compartirles pantalla, porque quiero que vean un video de 5 minutitos, quizá, que habla sobre los climas de España. Pongamos atención, chicos, chicas. Chicas, en este tema vamos a hablar de los climas de España. Vamos a empezar por el clima mediterráneo. Y dentro del clima mediterráneo tenemos diferentes tipos. El clima mediterráneo típico, el clima mediterráneo interior y el clima mediterráneo seco. El mediterráneo típico. ¿En qué zona se da? En las regiones bañadas por el mar Mediterráneo. Aquí tenemos este mapa. En la costa atlántica andaluza y algunas zonas del interior de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. ¿Cómo son las temperaturas? En invierno suelen ser templadas y las temperaturas no bajan de los 10 grados. Y en verano suelen ser calurosas.
Hace mucho calor, en torno a los 25 grados, aunque en ocasiones suelen superar los 40 grados. Precipitaciones, escasas y irregulares. Llueve en primavera y otoño, mientras que en verano suele haber sequía. Hablemos ahora del Mediterráneo interior, que se da en estas zonas que vemos aquí, en las comunidades de la meseta y la depresión del Ebro. Meseta y la depresión del Ebro que va por ahí. Las temperaturas en invierno muy bajas, en torno a 4 grados, aunque a veces estamos abajo cero. Y en verano son altas, por encima de los 22 grados. Las precipitaciones son escasas e irregulares. Se producen en primavera y otoño, y en verano, sequía. El Mediterráneo seco, ¿dónde será? En Alicante, Murcia y Almería. Y también en México. Las temperaturas en verano elevadas superan los 20,5 grados, aunque pueden llegar incluso a los 45 grados. Y las precipitaciones son muy escasas y los veranos muy secos. Como sabemos, el clima influye en la vegetación. ¿Qué tipo de vegetación tenemos? Dependiendo del tipo de clima mediterráneo, de esos tres tipos, tenemos una vegetación u otra. El bosque mediterráneo. Árboles que tenemos. Las encinas, los alcornoques, los pinos. Y también arbustos como la jara, la carrasca, la retama o el romero. Y en zonas más húmedas puede haber robles. Garriga o maquia, ¿qué es? Crece cuando el bosque mediterráneo se ha deteriorado. Se da el madroño, el tomillo o el romero. En las zonas más áridas crece el palmito y el espargo. En las zonas más frías del interior crece la sabina y el enebro. En las imágenes, en estas imágenes de aquí, tenemos ejemplos de esta vegetación que acabo de nombrar. Vamos a hablar ahora del clima subtropical, que es otro de los climas que tenemos en España. ¿En qué zona se da? En las Islas Canarias. Las temperaturas son suaves todo el año, con pocas variaciones entre las estaciones. Y las precipitaciones son más frecuentes en el norte de las islas que en la zona sur, por ejemplo, en Lanzarote o en Fuerteventura, donde apenas llueve en todo el año. ¿Y qué vegetación tenemos? Pues depende de la altitud. Aquí tenemos este mar. En la zona baja es hasta los 1000 metros. Crecen plantas que soportan bien la escasez de lluvias, como los cardones, las tabaibas, las palmeras y las sabinas. En la zona media es entre 1000 y 1500 metros. Crece la laurisilva, laureles y pinos. Y en las zonas altas será el pino canario, la retama y la violeta del Teide. Es decir, que en las Islas Canarias tenemos vegetación autóctona, que es vegetación que no se da en otros lugares de España. Hablemos ahora del clima oceánico. ¿Dónde se da? En Galicia, en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Aragón y de Castilla y León. Es decir, en el norte de España. Las temperaturas son suaves debido a la proximidad del mar, con veranos frescos, con unos 20 grados, e inviernos templados, en torno a los 11 grados. Las precipitaciones, pues llueve, son abundantes y regulares en todas las estaciones. ¿Qué tipo de vegetación tenemos? Pues bosques de hayas, de robles, de castaños, y crecen otras plantas como los tojos, los helechos y los musgos. Tenemos también los prados, que son grandes extensiones de hierba que se utilizan como pasto para el ganado. Aquí, en las imágenes, podemos ver vegetación típica del clima oceánico. Con sus praderas, bosques, bosques de hayas, un castaño, tojos. Tenemos el clima de montaña, la península ibérica. ¿Dónde se da? En cumbres por encima de los 1.500 metros. En la cordillera cantábrica, en los Pirineos, el sistema ibérico. Temperaturas bajas en invierno, hace mucho frío, por debajo de los 0 grados, y
En verano frescas, en torno a los 15 grados de media. Precipitaciones abundantes, en ocasiones en forma de nieve. ¿Y qué vegetación tenemos? En las zonas bajas, bosques de encinas y robles. En la altitud media tenemos robles, pinos y abetos. En las cumbres, prados y arbustos como el pión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien. Ok. Chicos, espero que les haya aclarado un poquito más, ¿verdad? Con este video, las zonas donde se da los diferentes tipos de clima de España, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Hola, hola, quinto B. Y nos gustó. Y nos gustó, Luis. ¿Se logró establecer la diferencia? ¿Lograron comprender la diferencia de dónde se da cada tipo de clima? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Y los demás? Bueno, esperaría yo que sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo sí, Miss. Y Mateo, por responderme. Gracias, Gaby. Ok, entonces van a teatro y luego los espero por acá de nuevo, ¿ok? Para seguir trabajando. Adiós, señor. Adiós, mi gracias por aquí. Adiós, mi. Bueno, no, adiós. Nos vemos más tarde. Adiós, mi. Nos vemos más tardecito. Nos vemos más tarde, mi. Nos vemos más tarde, Fernandito. Aquí los espero.